Hola a todos y bienvenidos a esta edición especial de su programa del quehacer universitario, Sensor UABC. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pero muy espeluznante. Y se preguntarán, ¿por qué estamos disfrazados? Pues estamos a nada de que sea 31 de octubre. ¿Y eso qué significa, Azul? Significa que ya va a ser Halloween, uno de los días más esperados por los niños y también los adultos, porque así podemos disfrazarnos, ir a pedir dulces y hacer fiestas, ¿por qué no? ¿Y tú qué traes para nosotros, Micté? Es por eso que nos encontramos disfrazados. Durante este programa les estaremos contando qué fue lo que originó el Halloween y por qué es que hasta el día de hoy lo seguimos celebrando. Así que ya lo saben, continúen con nosotros porque los próximos 30 minutos estarán cargados de contenido súper interesante y muy espeluznante. Recuerden que yo soy Victoria Ortega. Yo soy Anguita Rodríguez. Yo soy Azul Aquino. Yo soy Brian Gabriel. Y esto es Sensor UABC. Temporada 16. ¡Comenzamos! A veces, las personas descuidamos un poco nuestra salud, en especial cuando se trata de nuestra salud mental. ¿Sabías que el 10 de octubre es considerado el Día Mundial de la Salud Mental? Así que quédate, porque a continuación averiguaremos más sobre el tema. El Día Mundial de la Salud Mental es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental, conocido por sus siglas en inglés como WFMH. Y este se celebra en más de 100 países a partir del año 2002. Se considera el Día Mundial de la Salud Mental como una oportunidad para concientizar y movilizar a la población acerca de cuestiones relativas a la salud mental, ya que según las encuestas realizadas en América, la mayoría de los niños y jóvenes que necesitan una atención particular no reciben este tipo de apoyo, ya sea por el factor económico o social, sin importar que esto podría ser mucho más perjudicial en el futuro. Desafortunadamente, y debido a las altas incidencias en este año, el Día Mundial de la Salud Mental se ha enfocado en los esfuerzos de prevención del suicidio, ya que según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo ocurre un suicidio cada 40 segundos. Cada suicidio es una tragedia que afecta a una familia, a una comunidad o a todo un país, y que tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la víctima. El suicidio no respeta edades, y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. Reconocemos la importancia de esta fecha y para esta ocasión contamos con la presencia de la psicóloga Guadalupe Delgadillo, quien nos hablará más sobre el tema. Ocurre que tenemos situaciones que a veces nos rebasan, para las cuales vamos a necesitar un apoyo. Este apoyo puede provenir de personas como la familia, los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo, en la escuela. Sin embargo, siempre es apropiado buscar ayuda profesional. En este caso, la ayuda profesional recae en manos de personas entrenadas tanto en la detección de problemas en salud mental, el tratamiento o la rehabilitación. Realmente la salud mental debería ser un tema de interés para todas las personas, de todas las edades, clases sociales o ingresos socioeconómicos. Sin embargo, sabemos que no siempre está al alcance de todos y de todas, ¿no? Entonces, creo que por eso existen programas para la prevención de ciertas conductas de riesgo, y estos programas van encaminados tanto a niños, a niñas, adolescentes, que pudieran tempranamente identificarse estos factores de riesgo para impedir consecuencias fatales. A todos en casa tenemos algún miembro de la familia o inclusive nosotros mismos que hemos vivido eventos desafortunados, cualquier tipo de duelo, ¿no? Todos estamos expuestos a esto. Tenemos algunas enfermedades, incluso dolencias del cuerpo, que esto nos hace a veces tener dificultades para socializar. El sufrimiento a veces nos lleva al aislamiento social y eso hace también que las personas se vivan en soledad, en desesperanza. Podríamos beneficiarnos mucho si pudiéramos acudir a las instancias que nos brinden los servicios de acompañamiento psicológico,
y de prevención de conductas de riesgo de salud mental. Así que ya lo sabes, nuestra salud es lo más importante, entonces no la subestimes. Busca y acepta ayuda para mantenerte sano en cuerpo y mente. Su historia comienza en los años 1950 cuando Baja California es admitido como Estado de la República Mexicana, como antesala para la futura universidad en 1954 y después de varios años de promover las posibilidades de fundar una universidad, el entonces gobernador del estado, Braulio Maldonado Sandes, promulga la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California y nace dicha institución oficialmente el 28 de febrero de 1957. Los primeros dos años de la naciente universidad serían ocupados en establecer sus reglamentos fundamentales y estructura administrativa y académica. En mayo de 1959 se nombró al primer rector de la institución, el Dr. Santos Silva Cota. Es así como el 1 de agosto de 1959, ahora la UABC sería oficialmente reconocida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En enero de 1961, se reúnen en la Ciudad de México los rectores de las 25 universidades y 6 institutos de educación superior para tratar problemas causados por presupuestos limitados. Como resultado, el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, visita la región de Baja California y promete proveer fondos hacia la expansión de la UABC. Para 1962, la revista universitaria hizo su primera publicación. Los primeros edificios originalmente dedicados para la UABC empezarían a ser construidos con un subsidio de 3.3 millones de pesos. Para entonces, la UABC instruye a 622 alumnos y para el siguiente año a 730. En 1963, el licenciado Adán Santa Ana Flores sugiere adoptar el borrego cimarrón como símbolo y mascota universitaria. El 17 de septiembre de 1964 se establece la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. El 16 de mayo del mismo año se adopta el lema universitario por la realización plena del hombre, escogido entre 864 propuestas después que la universidad hace la convocatoria en octubre del año anterior. Su autor es Miguel Gárate Velarde, quien estudiaba leyes en la UNAM y fue estudiante de la Preparatoria de Mexicali. El 15 de febrero de 1966, la universidad convoca el concurso para la creación de su escudo oficial y el diseño del pintor José Reyes Mesa es el ganador. El 17 de septiembre de 1970, es fundado el Centro de Estudios Lingüísticos en Mexicali y el 21 de abril de 1971, el gobierno estatal concede en la Mesa de Otay lo que llegaría a ser el Campus Tijuana. Después que estudiantes se manifestaron en el Club Campestre de Tijuana por 73 días exigiendo que se realizara un plantel universitario en la ciudad, en enero de 1972 se establece la Facultad de Medicina en Mexicali con 67 alumnos. En mayo del mismo año, el presidente Luis Echeverría Álvarez hizo su primera visita a la región y poco después comenzaría la construcción de los primeros edificios del campus Mexicali. El 8 de abril de 1976, Radio Universidad salió al aire. La Universidad Autónoma de Baja California es una institución que tiene como misión formar integralmente ciudadanos profesionales, libres, críticos y creativos, con una visión global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso. Y hoy, que la UABC se enfrenta a grandes dificultades, los cimarrones se unen para mantener su universidad en alto. La UABC no se detiene. Es el mes de las humanidades, así que para celebrarlo, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales organizó a lo largo de una semana una serie de eventos enfocados a la realización y recreación de los estudiantes. Uno de los eventos fue el Festival Internacional de Cine de UABC, que se llevó a cabo del 18 al 23 de octubre. Los cortometrajes presentados fueron proyectados en la sala Horst Mataé, donde se contó con la presencia de un amplio público, entre ellos la mayor parte alumnos de la institución. Así como los cortometrajes presentados, fueron realizados por alumnos de nuestra institución, o bien alumnos pertenecientes a otras instituciones académicas en un nivel estatal. A continuación, presentaremos algunos fragmentos del contenido proyectado, el cual nos dejó bastante sorprendidos. Creo que fue demasiado. Tal vez horror. Y aparte de
aparte de ser trap, me gusta hacer videos de trap. Esto hay que detenerlo. Por eso están aquí. Hay que dejarlos ir. En el evento se encontraba uno de los productores de un cortometraje que nos contó su experiencia al realizarlo. Se acaba de proyectar un documental para mis compas, que es un documental el cual trabajé con un compañero, se llama Diego Hernández, el quien lo dirigió, y pues yo lo protagonicé. En este caso es como un falso documental sobre una ida a Aguascalientes que tuve con un proyecto musical que tengo, y pues creo que la recepción que tuvo fue como bastante buena. Es como mitad documental, mitad falso documental, mitad comedia. Entonces creo que la gente como que sí vi que tuvo bastantes reacciones. Toda la experiencia de grabar ese cortometraje estuvo muy muy divertido, porque pues fueron muchos videos y muchas escenas así muy muy genuinas. No, fueron pocas las que fueron actuadas, y todo fueron como situaciones que de verdad pasaron o reacciones reales de las personas. Creo que me parece que es un documental muy sincero y que proyecta una parte de mí que mucha gente llega a conocer, pero también es como que una parte como superficial a la vez. Entonces se siente bien que la gente venga, como que se llene aquí la sala Jorge Matai para que los alumnos vean los cortometrajes, y no solo de aquí de UABC, sino de otras universidades. Se ve que hay bastante pues talento en cuestión de cinematografía aquí en Tijuana y pues en la región. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Ahora les estamos dando algunos datos sobre Halloween. Por ejemplo, esta es una fiesta que celebra anualmente la noche del 31 de octubre a manera internacional. Halloween tiene sus orígenes en las fiestas cristianas de Todos los Santos. Además, se dice desde hace muchos años, tiene trasfondos religiosos. A esta celebración se le atribuyen los colores naranja, negro y morado, y también símbolos como lo son el Jack-o'-lantern. Y te podrás preguntar, ¿qué es el Jack-o'-lantern? Se le llama así a las calabazas talladas en este tipo de festividades, y su nombre nace del fenómeno natural conocido como fuego fatuo. En la actualidad conocemos el Día de Brujas gracias al cine, las series de televisión y toda la mercadotecnia que se ha generado alrededor de él. Es una fecha muy importante, sobre todo para Estados Unidos y Canadá. Y en esta fecha, las típicas actividades que se hacen es el visionario de películas de terror, la visita a casas encantadas y el pedir dulce o truco. De seguro también te preguntas por qué es que en una noche como hoy nos disfrazamos. Y es que antes se creía que el 31 de octubre los fantasmas habitaban la Tierra. Es por eso que las personas se ponían máscaras o disfraces para pasar desapercibidos. Así que ahí lo tienes. Originalmente el Halloween se celebraba para ahuyentar a las almas que habitaban la Tierra. Recuerda que esto es en Sorbo ABC. ¡Continuamos! El maestro Ángel de Alba Cano, el día 21 de octubre, fue protagonista de El arte del aerógrafo en el proceso creativo, conferencia ofrecida en la sala David Piñera como parte del mes de las humanidades y las ciencias sociales. La conferencia comenzó con una grata presentación al querido maestro, así como su trayectoria académica y profesional. El maestro Ángel de Alba tiene ya tiempo trabajando en la facultad, pero también dentro de UABC en diferentes facultades. Les voy a mencionar un poco de su trayectoria, de sus datos. Él es maestro en diseño gráfico digital por la Universidad de Ibero. En su licenciatura es en artes plásticas por la UNAM. Estuvo dentro de UABC durante 26 años, recién cumplidos 26 años de docente en UABC, tanto en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación como en la licenciatura en Artes Visuales, ¿verdad? Es el aerógrafo, uno de los modelos que tiene, ahorita lo van a ver en las fotografías. Básicamente es un funcionamiento que quienes por aquí seguramente habrá grafiteros, bueno, conocen, y no digan que no, porque yo sé que sí.
expuso los tipos de aerógrafos, así como destacados aerografistas y trabajos. Digamos como exótico de lo que se hacía en ese entonces, y vemos ese campesino crucificado y no le gustó ni tantito al que pagó el trabajo y lo mandaron borrar. Otro aerografista, él es originario de España, Josep Renaud, es un exiliado, estamos viendo aquí parte de... Él hace una serie que se llama The American Way of Life, no suena muy conocido, que vivimos aquí. El maestro ofreció una demostración de tatuaje de henna con el apoyo de una voluntaria. Este material es igual a un papel contact que ya yo creo que lo dejaron por ahí en la primaria, que es una pintaria con la grasa para que peguen bien grande. Con detalle especificó características del body painting y lo costoso que puede llegar a ser. Un tatuaje corporal bien hecho es un tanto costoso. Cada cosita de estas vale $12, ¿sí? Entonces, si de pronto necesitas cuatro colores, pues ya, no, pero ya en un body paint como los que vimos, ¿verdad? Skin World, pues imagínense. Hollywood, que es el principal lugar donde se usa, tienen toda una gama de pinturas muy especiales. Se destinó un espacio a preguntas sobre su experiencia y dudas sobre la técnica. Fíjate que a nivel nacional queda nada más, y me refiero aquí en la parte como materia, era materia de diseño gráfico. La gran mayor parte de las escuelas la quitaron hace más de 15, 20 años, y aquí el último taller lo tiene la Universidad Iberoamericana, pero ya tiene 4 o 5 años que no se da como materia. Se proyectó un emotivo video en forma de testimonio sobre el impacto de los alumnos por parte del maestro Ángel de Alba Cano. Finalmente, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales otorgó un reconocimiento por su gran trayectoria profesional y destacada labor como docente en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Necesitas un libro? ¿No tienes mucho tiempo para buscar el libro de tu interés? ¿Prefieres lo electrónico que lo material? Entonces, la biblioteca virtual es para ti. Mi nombre es Pamela Herrera. Yo estoy en el área de proyectos y recursos electrónicos de Biblioteca Central Campus Tijuana. Son todos aquellos recursos a los que tenemos acceso. Incluyen libros electrónicos y bases de datos. En libros electrónicos tenemos un aproximado de 12,000 títulos de distintas disciplinas, de distintas editoriales. La comunidad universitaria, desde empleados, académicos, también tenemos, bueno, como somos una biblioteca también abierta al público, obviamente la comunidad universitaria tiene más ventajas, que es el préstamo y Además, tienes la ventaja de encontrarlo rápido gracias a que su página web tiene un buscador rápido y eficaz con el que podrás filtrar temas, títulos y autores. Las bases de datos en biblioteca son páginas web con contenido académico de alta calidad en el que los alumnos pueden navegar dentro de esas páginas, pueden consultar información, descargar artículos, material de conferencias, estadísticas, tesis, etc. Para acceder a esta información es la página de biblioteca. A nivel estatal solamente existe una página que es www.uabc.mx/biblioteca. Algunas ventajas de los libros digitales son: no ocupan espacio físico, son más económicos al reducir costos de producción, no existen ediciones agotadas, son portátiles, se pueden llevar a cualquier lugar sin ningún inconveniente. UABC te ofrece libros virtuales. Búscalos en el tercer piso de la biblioteca de la universidad. El pasado martes 22 de octubre, en la sala audiovisual Horst Matthai,
se realizó la presentación de los equipos de producción audiovisual del taller de televisión, presentando cada uno de sus proyectos. Del área de producción audiovisual del taller de televisión de nuestra facultad, donde presentaremos nuestras tres producciones como lo son Enfoque Cimarrón, Sensor UABC e Hilo Mil. Agradecemos la presencia completamente de nuestras autoridades presentes, como la máxima autoridad del campus Tijuana. Un fuerte aplauso a la maestra Liz Moya de Gala, vicerectora de la campus. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos ahí en ese espacio? No solamente en el transcurso de clases, sino proyectos que están ahí de alguna manera buscando que cada uno de los estudiantes se profesionalice. No solamente la carrera de Ciencias de la Comunicación, sino también otras carreras de la facultad, como la Asociación Psicopedagógica, Historia, Literatura, y todo aquel estudiante que se acerque a tener una experiencia a nivel profesional. Sabemos perfectamente que una producción conlleva demasiada responsabilidad y primordialmente pues un gran esfuerzo. Vamos a pedir que nos apaguen las luces porque traemos una sorpresa. Además de una muestra del contenido de cada uno de los programas, como el caso de Sensor UABC, más a este su programa del Quehacer Universitario. Enfoque Cimarrón. Saludo a los compañeros de mesa, Roberto Fuentes. ¿Qué tal? Natanael Ramírez, ¿qué tal? Hola, Carlos, gusto. Héctor Macías. ¿Qué tal? Hoy el tema es la migración. Vamos a la cápsula de presentación que nos tiene preparado el equipo de producción. Hay un área del área de producción audiovisual que se tenía una idea de qué es lo que se quería hacer, pero no se tenía bien aterrizado. Estamos en una sociedad súper espantada de sentirse mal. Sí. Sí. Entonces es importante reconocer. Tenemos en psicología un modelo muy conocido que es el modelo de comportamiento, dependiendo de la palabra que quieras utilizar, que nos ayudan a interactuar de la mejor manera posible con los demás. Tú te encuentras en una situación que para abierto y decirlo, sí, lo que... También se le entregó un reconocimiento a todo el staff de la temporada 15 de Sensor UABC. Pues puse todo mi empeño en esta temporada y la ilusión de desde el primer semestre de poder estar al frente del proyecto, de tener esa responsabilidad. Y... fue un área que se adaptó muy bien a mí, yo me adapté muy bien a ella. Yo realmente los medios audiovisuales, específicamente en la realización televisiva y específicamente este tipo de contenidos, contenidos educativos, informativos, para las sensibilizaciones y la presentación de cada uno de los integrantes del staff de Sensor UABC, temporada 16. La temporada 15 de Sensor UABC. Ilumina. Y Enfoque Cimarrón. Finalizando con un reconocimiento otorgado a la profesora Concepción Baxín, de parte de la coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la California, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, otorga el presente reconocimiento a Concepción Baxín Mendoza por su valioso esfuerzo y gran entusiasmo en la coordinación de todo el equipo del área de producción audiovisual que llevan a cabo los proyectos de televisión universitaria en el marco de la celebración del Mes de las Humanidades y las Ciencias Sociales por la Realización Plena del Hombre, Dr. Héctor Jaime Macías Rodríguez y José Alejandro Villanueva. Un agradecimiento también a todas esas personas que apoyan a cada uno de los estudiantes que forman parte del proyecto. Ya tenemos ahí varios años y eso significa varias generaciones que también ya tenemos oportunidad de compartir y de sobre todo generar contenidos para ustedes. Muchas gracias.
pasado martes 22 de octubre, en el marco de la Semana de la Comunicación, se llevó a cabo la conferencia Mentalidad Ganadora, Aprende a Emprender, donde contamos con la presencia del joven empresario Brian Wilson. Brian Wilson es un filántropo soñador y emprendedor serial en México. Ha iniciado más de 5 empresas y realizado inversiones para distintos proyectos. Actualmente los proyectos que tengo es una aplicación que se llama Flip, es donde puedes comprar y vender tus libros. Estoy en el negocio de Airbnb, en donde ofrezco hospedaje a estudiantes, en donde pueden ahorrarse dinero, rentas. Tengo un café en Las Vegas, tengo una agencia de limpieza en San Diego, y mes a mes ayudamos alrededor de 500 personas en situación de calle, dándoles comida y pues todo lo que necesiten, pues, para tener una mejor vida, ¿no? Durante el evento, Brian nos compartió acerca de sus experiencias como emprendedor, haciendo énfasis en aquellas estrategias que fueron clave para posicionarse en el lugar que se encuentra hoy en día. Y es lo increíble que nosotros veamos a personas famosas o exitosas que son inalcanzables y muy difíciles de poder estar en contacto con ellas. Pues encontré yo la manera de cómo abrirnos las puertas hacia esas personas que ya están donde nosotros deseamos estar. Que si hoy se te ocurre algo, trata de hacerlo. Si mañana se te ocurre otra cosa, vuelve. Tú haz todo lo que se te ocurra y entre más falles, porque no es una falla, es un aprendizaje, pero así la gente lo entiende. Entre más falles, más rápido vas a aprender y más rápido vas a avanzar y más rápido vas a encontrar tu camino, que es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida como emprendedor. Para finalizar el evento, se abrió un espacio de preguntas y respuestas, donde el público pudo resolver algunas de sus dudas acerca del emprendimiento. Igual otro libro que me gustaría dárselo a la siguiente persona que me haga una pregunta buena. Pero este libro también es de mis favoritos porque te ayuda a mantener la energía y la motivación en el proceso de emprender. ¿En qué punto tú consideras que es sano el vínculo en el que no estás abusando de las personas y realmente les estás generando? Con que la persona esté a gusto con lo que le ofrezco, le damos seguimiento. Si veo que la persona no tiene nada de interés con lo que a mí me llegó, pues no insisto. Cada vez que te digan no, te estás acercando más al sí. Así que ponte emocionado cada vez que escuches la palabra no, porque te vas a estar acercando más a tus metas. Al finalizar el evento, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales otorgó un reconocimiento al expositor. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros en este capítulo especial de Halloween y que el tema que abordamos haya sido de tu interés. Recuerden sintonizarnos por Síntesis TV todos los domingos a las 1:30 p.m. y su repetición todos los miércoles a las 11 a.m. por el mismo canal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para ver Room detrás de cámaras y en nuestro canal oficial de YouTube para ver los capítulos anteriores. Escríbenos y cuéntanos qué actividades se realizan en tu facultad para que así Sensor Waves esté presente y podamos llevar una cobertura del evento hasta tu pantalla. Yo soy Victoria Ortega. Yo soy Brian Gabriel. Yo soy Anita Rodríguez. Yo soy Azul Aquino y esto fue Sensor UABC. ¡Temporada 16! ¡Hasta la próxima!